iritsi da eguna. Hemetik aurrera atzerako kontaketa hasi da. Orain ia bi urte hondakinen kudeaketaren ardura hartu genuen gure baitan, Aldundiak eta konsortzioak. Egoera larria zen eta da oraindik, baina gaurtik aurrera konponbidearen irtenbidea ikusten hasi gara. Hiru arazo nagusi aurkitu genituen: jasotako egoera ekonomikoa, azpiegitura eza eta irtenbide falta. Gaur, egoera erabat bideratu dugu, eta bi urte barru Gipuzkoak behar dituen azpiegiturak abian izango ditu. Buenos días a todos. Como decía, ha llegado el día, ha empezado la cuenta atrás. La solución definitiva al problema de la gestión de residuos que hemos sufrido y aún sufrimos los y las guipuzcoanas y guipuzcoanos está en marcha. Dentro de 2 años saldremos del oscuro túnel en el que estábamos inmersos. Vamos a construir una de las mejores infraestructuras de tratamiento de residuos de Europa y con la misma cumpliremos con los objetivos más exigentes. Aquí están las empresas que vais a construir y gestionar esta infraestructura para certificarlo. En esta primera fase construiremos 2 infraestructuras. Una planta de tratamiento mecánico biológico que recuperará todo lo recuperable y una planta de valorización energética que después de lo anterior generará energía a partir de lo que queda de la fracción resto. Esta primera fase será complementada con una segunda fase con 2 infraestructuras adicionales: una planta de valorización de escorias y una planta de biometalización. Todo ello supondrá el fin, definitivo de los vertederos en nuestro territorio. Estas infraestructuras cumplirán con los siguientes objetivos: acabar con la incertidumbre en el tratamiento de residuos, disminuir el coste de la gestión de las mismas, implantar las tecnologías más avanzadas, limpias y seguras que se conocen, generar riqueza y empleo en nuestro territorio, más de 180 empleos y más de 200 millones de inversión, generar energía para 45.000 hogares, o el equivalente a las necesidades de 120.000 guipuzcoanas y guipuzcoanos, y por último, mejorar el tratamiento medioambiental de la gestión de residuos. Este magnífico complejo estará construido al final de esta legislatura y supondrá la solución definitiva al problema de gestión de residuos en nuestro territorio, tal y como este gobierno se comprometió con la ciudadanía guipuzcoana. Azpiegitura hauekin, behin betiko irtenbidea emango diogu hondakinen kudeaketaren arazoari. Gure hitza bete dugu. Mila esker, muchísimas gracias. Y ahora le doy paso a Carlos Aminio, en representación de la UTE Constructora. Señor Diputado General, señor Diputado de Medio Ambiente, autoridades, colegas, invitados todos. Hoy es un día en el que vamos a comenzar las obras de una incineradora de la que yo creo que nos vamos a sentir orgullosos todos. En primer lugar, me gustaría presentar al grupo. El grupo, como ustedes conocen, y además hemos repartido ahí unos dípticos en los que viene más detalle, simplemente decir que el grupo que nos presentamos a la oferta, hemos formado una empresa con un objetivo único, que es la construcción y la gestión durante los 35 años de este contrato del complejo medioambiental de Gipuzkoa, de la fase 1. Esta empresa, que es Ekondakin, ha firmado un contrato con una constructora que está formada por es una unión temporal de empresas que está formada por parte de los accionistas, de los accionistas locales, constructores civiles, que son Murias, Moyúa y Altuna y Uría, son los encargados de la obra civil. Urbaser se encargará de la parte del pretratamiento y tratamiento biológico, y la parte fundamental, que es la planta de valorización energética, será desarrollada por Steinmüller, que Steinmüller es un grupo alemán con unas referencias de más de 400 líneas de valorización energética construidas en el mundo. Una vez concluida la construcción, comenzaremos la explotación, que la llevará a cabo la empresa Ecoval, que está formada también por parte de los miembros del consorcio, por parte de los miembros del accionista Ekondakin, y que será encargada de que la planta
pues opere según los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y en nuestro contrato de concesión. Cuando enfocamos este problema, pues nos basamos en los criterios de diseño que por un lado estaban establecidos en el pliego de condiciones y por otro lado intentamos aplicar nuestra experiencia para ir un poco más allá. Los criterios de diseño que se han empleado en esta instalación son tres: criterios ambientales, criterios técnicos y criterios sociales. En los ambientales nos hemos basado pues, en las últimas publicaciones de los papeles de economía circular, en el que ya incita a que el residuo sea considerado más como un recurso más que como un rechazo en sí mismo. Este es un cambio radical a la anterior legislación, en la que prevalecía la valorización material sobre la valorización energética, y es un paso más que hacia adelante. Todo esto, tenemos que construir instalaciones para cumplir estos objetivos de tratamiento, tenemos que construir instalaciones que minimicen el impacto ambiental. Y en esta instalación es una de las apuestas más grandes que ha hecho nuestro grupo, que dentro de la minimización del impacto ambiental hemos ido más allá en el control de las emisiones atmosféricas. Pero para todo ello necesitamos buscar las mejores tecnologías que hay en el mercado, porque el residuo es un material muy difícil de tratar, muy heterogéneo, y necesitamos unas instalaciones que cumplan fiabilidad, que tengan fiabilidad, que sean flexibles a las variaciones del residuo y que tengan una solidez que permita el que podamos tratar el residuo con las exigencias que nos impone el contrato. Por eso hemos elegido, entre otros, a Steinmüller por la amplia experiencia que tiene. Y en cuanto a social, pues como hemos dicho, es un equipo con muy fuerte presencia local, que en este tipo de instalaciones nosotros tenemos mucha experiencia, y lo mejor que podemos hacer es hacer un plan de comunicación con una total transparencia, adaptado a las condiciones locales, y lo hemos hecho en otros sitios, y que nos tenemos que sentir orgullosos porque esto va a ser una planta de referencia internacional. ¿Cuál es el proceso que va a haber? Como ha dicho José Ignacio anteriormente, aquí vamos a tener tres tratamientos diferenciados. Un primer tratamiento, que es el reciclaje. Un segundo tratamiento, que es un tratamiento biológico, que es el biosecado, y un tercer tratamiento finalista, que es la planta de valorización energética. Aquí se van a recibir aproximadamente 80.000 toneladas de rechazos de otras instalaciones, donde ya se ha valorizado el residuo materialmente y viene aquí para hacer el último paso de valorización, que es la valorización energética, y vamos a recibir unas 160.000 toneladas de la fracción resto, que es un residuo sin tratar y que es lo que trataremos en la planta de pretratamiento. De ahí obtendremos aproximadamente un 7,5% de productos reciclables, y el producto que sale de esa planta lo enviaremos a una planta de biosecado, donde evaporaremos el agua contenida en el residuo para asegurar una combustión mucho más eficiente. Si entramos en el tratamiento mecánico, pues con una serie de equipos de cribas y separadores balísticos y separadores ópticos, pues intentamos eliminar el residuo, homogenizar, y el objetivo fundamental, que es obtener unos reciclables que estimamos que serán de unas 12.500 toneladas. En cuanto al biosecado, el objetivo es, con la materia orgánica que tiene el residuo, provocamos una fermentación aeróbica y el residuo se calienta, se evapora y obtenemos un producto con un alto poder calorífico y con un volumen más reducido, que eso nos va a permitir tener una mayor eficiencia en la planta de valorización energética. ¿Y qué se hace en una planta de valorización energética? Pues primero hay una combustión del residuo y obtenemos unas escorias que posteriormente se llevarán a valorizar a la planta de la fase 2, que se situará al otro lado del túnel. Con los gases de combustión recuperamos la energía y obtenemos electricidad, o en un futuro, como está previsto en esta planta, vapor, para suministrar a instalaciones cercanas.
Y lo que es más importante, una vez que hemos aprovechado todo el calor, la energía que tienen los residuos, pues tenemos que tratar los gases de combustión. Y esto es la mayor apuesta que nuestro grupo ha hecho en la presentación de esta oferta. Para tener una idea, con las tres primeras fases que están en azul, pues podríamos haber cumplido perfectamente los requisitos de la legislación actual, incluso los requisitos del pliego de condiciones, que eran un poco más exigentes que la legislación actual. Sin embargo, hemos apostado por ir más allá, hasta donde la tecnología actual probada nos permite, que es dar una segunda fase. Y con esta segunda fase lo que conseguimos es lo siguiente. El 100%, que es la línea de arriba, representa cuáles son los parámetros de la legislación actual. En azul son los parámetros exigidos por el Consorcio de Gipuzkoa de Residuos en su pliego de condiciones, y en verde figura lo que nuestro Ekondakin garantiza durante los 32 años de concesión. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, si tomamos el más bajo, que es el óxido de azufre, pues las emisiones durante los 30 años de operación de esta planta pues son equivalentes a lo que una planta que cumple todas las normativas emitiría en 3 años. Para dar una idea de la apuesta tan fuerte que hicimos en su momento por esta reducción de emisiones. Pasamos ahora, puesto que estamos en la inauguración de las obras, a la implantación del terreno. La planta está definida perfectamente por las montañas colindantes. Entonces, por hacernos una idea, en verde abajo está la planta de reciclables, en amarillo está la planta de biosecado, tratamiento biológico, y azul es lo que ocupa toda la planta de valorización energética. Utilizando un fotomontaje de cómo estará en el futuro, pues nosotros estamos aquí en la zona azul. ¿Esto qué quiere decir? Que el agujero que hemos visto aquí es la futura incineradora. Aquí estará la planta de biosecado y en paralelo se situará la planta de reciclables. Haciendo un fotomontaje que veremos más tarde en el vídeo con más detalle, la báscula y la caseta de control se situarán al otro lado del túnel. Los camiones entran por el túnel y dan toda la vuelta alrededor y entran por aquí a la nave de descarga, que puede descargar a la PVE o a la planta de tratamiento mecanobiológico, dependiendo del origen del residuo. Como es una instalación que entendemos que es una instalación de referencia, hemos apostado por el edificio de visitas, que es el edificio de servicios generales, que va a ser el edificio de visitas, que va a ser realmente el centro de acogida de todos los visitantes. Pues hemos intentado dar un aspecto arquitectural más adecuado a lo que representa esta instalación. Viendo más imágenes, pues esto es la PVE. Aquí decir que la parte del horno y de la caldera es mucho más pequeña que toda la superficie que dedicamos al tratamiento de gases. También, como he dicho, estas instalaciones tienen que ser flexibles, por lo cual hemos previsto una zona de almacenamiento de balas en el caso de que haya un mantenimiento prolongado en la instalación. Embalamos el residuo, lo acopiamos ahí debidamente envuelto en plástico, y cuando la instalación se vuelva a poner en marcha, pues lo valorizaremos energéticamente. Ya para finalizar en la construcción, pues me he permitido dar aquí unas grandes cifras de lo que va a representar la obra civil de esta obra, de este complejo. Pues estamos en una parcela de 5,5 hectáreas, de las que construiremos aproximadamente el 60%. Excavaremos 120.000 metros cúbicos, de los cuales utilizaremos lo más posible para rellenar 90.000 metros cúbicos, los 45.000 metros cúbicos que obtenemos de hormigón, y en acero pues emplearemos más o menos unas 5.000 toneladas. Esto por dar una unidad de magnitud. Por ejemplo, ayer estuve mirando Wikipedia,
La Torre Eiffel pesa 7.000 toneladas. Da una idea de la envergadura de este proyecto. Y esto sin contar todas las estructuras auxiliares de los equipos. En los plazos de construcción, pues contractualmente son 30 meses. Ya hemos empezado todos los trabajos de ingeniería, no solamente lo que estamos viendo aquí, estamos empezando también la contratación para la fabricación de los diferentes equipos, sobre todo aquellos que tienen un largo plazo. Y más que entrar en el detalle, lo que vamos a ver a continuación es un vídeo de cómo va a evolucionar un montaje, cómo va a evolucionar la construcción a lo largo de los años. No, espera, me faltaba... Pasa a la siguiente. Y lo que me ha permitido es sacar algunos fotogramas de ese vídeo para ver cuál es el estado de la instalación en los distintos meses. En octubre de este año, pues habremos acabado todo el movimiento de tierras y estaremos construyendo parte de las cimentaciones y de los fosos. En abril del 2018, pues tendremos prácticamente acabada la estructura de la planta de tratamiento mecano-biológico y ya habremos empezado a montar todos los equipos o parte de los equipos de la planta de valorización energética. A finales del 2018, el próximo año, pues prácticamente todos los equipos importantes estarán aquí y estaremos realizando tareas de montaje, de electricidad, de instrumentación y control, y para finalmente acabar la planta en septiembre del 2019 con toda la puesta en marcha, lo que es la construcción de la planta, es decir, apretar tornillos porque hay un periodo de puesta en marcha bastante prolongado en este tipo de instalaciones, pues acabaremos a principios del 2019 como hemos visto en las infografías que hemos visto anteriormente. Nada más, pasamos a ver ahora un vídeo. Esta es la caseta de control a la que me refería. Pasaríamos el túnel. Y este es el circuito que harían los visitantes, que entrarían directamente al centro de control. Hay previstos aparcamientos para autobuses. Esto es algo que es habitual en casi todas las instalaciones. Esta es la parte de los aerocondensadores, donde se enfría el vapor que sale de la turbina. La parte de almacenamiento de balas. Y aquí llegamos a mano derecha, está la nave de descarga. Todo esto que estamos viendo aquí es el biosecado. Y otra de las cosas que hemos intentado en esta instalación es elegir materiales sostenibles. Por ejemplo, como hemos visto, tenemos placas fotovoltaicas, el alumbrado va a ser con LED, hemos escogido materiales, pues las pinturas que no tengan minio. Pues hemos intentado practicar el cuidado del medio ambiente desde un primer momento. Esta es la evolución semana a semana de la construcción. Se va a hacer primero el movimiento de tierras, las cimentaciones y los fosos. Aquí los fosos que vemos es el de la planta de TMB, el de la PVE, y ese foso que está ahí a la izquierda es el de las escorias. Seguidamente elevaremos junto al foso de PVE, elevaremos toda la estructura que soporta la caldera, y esto que ya es a principios del próximo año, aquí ya empezaremos a montar todos los equipos de la planta de valorización energética. Aquí se ve cómo está montando esa parte roja, son las calderas, y aquí vemos toda la parte de la izquierda, que es el tratamiento de gases, que ocupa en superficie mucho más que lo que es el horno y la caldera. Aquí ya estamos, pues, prácticamente haciendo todo el aislamiento de los equipos de la planta de valorización energética.
En ese momento la planta de tratamiento mecanobiológico pues estará ya concluida y empezarán la fase de puesta en marcha de la instalación. Aquí no se ve mucho porque se supone que están trabajando en el interior y ya se empiezan a coger los primeros residuos. Eso que están tapando es el taller de la instalación, es el taller. Y también vamos a hacer, como se ve, una restauración paisajística de los alrededores de la parcela, pues como hemos dicho en un principio, para minimizar los impactos ambientales. Ahora hay otro vídeo similar, un poco más técnico, que nos vamos a meter por el interior de la nave. Volvemos a empezar desde la báscula de control de accesos y esta vez entramos por la derecha, que va a ser el camino que van a recorrer los camiones hasta la plataforma de descarga, que se situará aquí mismo, donde estamos ahora. Los camiones darían la vuelta por ahí y entrarían por aquí. Este es el aspecto de la plataforma de descarga con los dos fosos y ahora entramos en el pretratamiento. Y aquí hay una serie de cribas, cintas, separadores balísticos, que lo que intentamos hacer es separar el residuo por tamaño, por forma, por densidad, para poder seleccionarlo automáticamente mejor. El producto que sale de esta instalación va al tratamiento biológico, que son una serie de piscinas que mantenemos ahí el residuo durante 6 semanas para que se fermente naturalmente y se evapore. Y no tengamos que perder la energía que tiene el residuo en evaporarlo en la planta de valorización energética, porque perderíamos eficiencia en la misma. Y ahora pasamos a la planta de valorización energética. Estas son las tolvas de entrada. Esto es el horno. Todo lo que estamos viendo es la caldera. Y la vista que tenemos ahí son las dos etapas de las que he mencionado anteriormente del tratamiento de gases. Ahí es donde se guardan los aditivos, el aerocondensador, y yo creo que ya. Egunon guztioi, lehenik eta behin eskarrik asko, aurkezpenarengatik, nik uste dut oso argigarria izan dela. Eta nik ekitaldi honi amaiera emateko ideia pare bat euskan. Lehenengo ideia da gaurkoa guretzako, Foraldundian gauden langile eta arduradun guztientzako oso egun garrantzitsua dela eta oso egun polita dela. Politikan zaudenean, sartzen zera politikan transformatzeko, aldatzeko. Eta nik uste dut gaurkoan gure lurraldeak urrats oso importante bat ematen duela. Gipuzkoak fama hori dauka, azkenean debate infinituak, amaigabeak martxan dauzkagula jirabuelta eta ez daukagula aurrera urratsak egiteko kapazitatea darik. Eta gaurkoan erakusten dugu, mundu guztiari erakusten dugu, baina lehenik eta bain gure buruari erakusten dugu aurrera egiteko agoza garela. Eta gaurkoan, Gipuzkoak urrats oso garrantzitsu bat emango du, etorkizunari begira. Garbi daukaguna da, guk eduki ditugun debate infinitu horiek gelditu egin gaituztela. Eta paralisis horrek, izugarrizko kaltea egin dugula guztioi. Eta gaurkoan, guk hitza betetzeaz gain, osinazio esaten dut bezala, egia da gu debate oso luze baten ondoren hauteskundetara aurkeztu genuen gure burua konpromiso batekin, eta gaurkoan konpromiso hori bete egiten dugu. Hemendik bi urtera, legealdi bukaeran, martxan egongo da, frogan egongo da azpiegitura hau, eta horrekin guk herriari eskegin eginion hitza bete egingo dugu, eta gaur hasten dugu bide hori. Baina hortik aurrera nik esango nuke, gaur ematen dugula Gipuzkoarentzako bere obligazioa den, bere konpromisoa den, eta bere bete beharra den, azkenean, sortzen dituen zaborrei tratamentu egoki bat emateko azpiegitura gaur martxan jartzen dugu. Eta egingo dugu mundu mailako azpiegitura importante eta aurreratuenetako batekin.
Nik ez dut inungo zalantzarik, bai ingurumen ikuspegitik, baita ere emisioen ikuspegitik, mundu mailako referentzizko planta bat martxan jartzen dugula. Jendeak, kaleak horrela esegitzen dugula hori baita ere. Kaleak bi gauza esegitzen dugu. Bata da, konpontzea arazoa, eta guk hor, konpondu egiten dugu arazoa. Eta bigarrengoa da, ingurumen ikuspegitik, ahalik eta baldintza hoberenekin egitea, eta horrela ingo dugu. Beraz, mundu mailako referentzia izango dugu, gaur martxan jartzen dugun planta hau. Eta horregatik, diot, ba, gudanak oso pozik gaudela, eta nik esker berezi bat emanen dioke Jose Ignazio eta bere taldeari egin duten lanaren gatik. Foru Aldundi honek denak parte hartu duan horretan, baina euren taldeari tokatu zaio ardura hori hartzea, eta nik zoriondu behar aukaten zuzen ere, ba, gaurkoan hitz politak ez, baizik ekintzak jartzen ditugulako mahai gainean, martxan daukagulako, eta legealdi hau bukatuko dugu lan guzti hori egiten, eta nik eskerrak emanen dizkioke pertsonalki berari. Y muy brevemente, para mí, pues como diputado general, para nosotros, el conjunto de los trabajadores, los representantes políticos de la Diputación, hoy es un día grande. Y es un día grande, pensamos también, para el conjunto del territorio. Guipúzcoa siempre ha tenido la fama de que plantea debates infinitos que nos paralizan. Y hoy demostramos que Guipúzcoa avanza. La infraestructura de Zubieta, la planta de incineración, el resto de infraestructuras, tiene un evidente carácter simbólico, en la medida en que ha significado y ha simbolizado, efectivamente, la parálisis en el territorio de Guipúzcoa. Ese debate infinito en torno a algunas cuestiones que hace que no avancemos y que además, en este caso, de un modo bastante dramático además, no contemos con infraestructuras para gestionar nuestros propios residuos, que es la clave de la cuestión. El día de hoy ponemos en marcha la infraestructura y con eso respondemos a una doble petición de la ciudadanía. La gente lo que nos pide en la calle es resolver la cuestión, no permanezcáis en el debate infinito, avanzad. Con ese mensaje y con esa misión entramos en la Diputación esta legislatura. Y la segunda cuestión que nos traslada la gente es hacerlo, además, hacerlo con los máximos requisitos medioambientales. Desde el punto de vista de, evidentemente, de los parámetros energéticos, ahorros energéticos, y también desde el punto de vista de las emisiones. Y evidentemente hemos respondido a estas dos cuestiones poniendo en marcha una de las plantas de referencia a nivel mundial en esta materia, como se acaba de decir, y lo suscribo. Por ejemplo, los criterios a nivel medioambiental que nosotros establecimos ya, a la hora de licitar el proyecto, van a ser cumplidos con creces. Y yo creo que desde el punto de vista de la ciudadanía eso va a ser un elemento muy importante. Y además vamos a tener un aspecto que antes he referido y para mí es muy importante, vamos a ser muy transparentes en todo lo relacionado con esta planta. Por eso creo que esa doble cuestión, resolverlo y hacerlo lo mejor posible desde el punto de vista medioambiental, tenemos la satisfacción de que el proyecto que vamos a poner en marcha va a responder a esa doble, a ese doble planteamiento. La satisfacción que tenemos es que entramos esta legislatura con una palabra dada a la ciudadanía, y hoy la cumplimos. Dentro de dos años esta infraestructura va a estar en fase de prueba. Y simplemente acabar diciendo que Guipúzcoa hoy da un paso significativo, da un paso de gigante para impulsar su futuro. Guipúzcoa, a partir del día de hoy, no va a ser el territorio en el que se plantean debates infinitos, sino va a ser un territorio que va a avanzar en el aspecto social, en el aspecto económico, en el ámbito también institucional, respondiendo a la decisión mayoritaria de la ciudadanía y cumpliendo todos y todas lo que decide la ciudadanía en las elecciones, que es el baremo que tenemos todos que asumir. Tal vez te diga, ahora indico la objeto con lo que la intervención. Es que hay que hacer con usted.